Pasó hace mucho, mucho tiempo, en un lugar llamado Tucumán. Exactamente un 9 de julio de 1816. Para este día se había organizado una reunión importantísima. Estuvieron presentes unos señores, muy señores, llamados... los congresales. Representaban a distintos lugares de nuestro territorio, como por ejemplo... ¿Viajaban los congresales? El día de la importantísima reunión, todos y todas se levantaron tempranito. Durante esa mañana, la casa de Doña Francisca se fue llenando de gente. Estaban los congresales y casi todo el pueblo tucumano, o sea, un montón de personas. Y entre todas esas se encontraba una niña llamada Lola. ¿Dónde está Lola? Lola estaba con su mamá Juana, una gran cocinera del pueblo. Y con su perro Choco, un perro muy travieso. ¡Mamá! ¿Qué hacemos aquí? Estamos aquí para participar de una reunión. Vamos a escuchar qué dicen los congresales. ¡Irial! ¿Solo hay congresales? ¿No hay congresales? ¡Qué ocurrencia, Lola! Es cierto que sería lo más justo. Ojalá algún día tengamos congresales. La casa estaba repleta de personas. Había gente en los patios, en la cocina, en los baños... en los cuartos y especialmente en el salón principal, el más importante y grande de la casa, hoy conocido como... ¡el Salón de la Jura! ¿Qué objetos estaban ese día en el Salón de la Jura? Lola, que estaba en el patio, se dio cuenta que su perro se había escapado. Y como era muy travieso, seguro que estaba metido en algún lío. Ella conocía bien a Choco. De repente, escuchó unos gritos. ¡Al acta de la independencia! ¡Él se lo llevó! Choco. Lola vio a Choco muy asustado bajo la mesa. Por eso lo acarició, le hizo unos mimos y le dio unos besos. Cuando Choco se asustaba, ella sabía cómo calmarlo. Choco le devolvió el acta a Lola. Ella la tomó con mucho cuidado y se la entregó a un señor llamado Laprida, que era el presidente del Congreso. Ahora sí, todos y todas en la casa estaban más tranquilos y tranquilas. Por eso continuaron con la reunión y Laprida más tarde hizo firmar el acta a todos los congresales. Después de un largo día de mucha charla y discusión, los congresales se pusieron de acuerdo. Serrano, secretario del Congreso, además de escribir las actas en castellano, propuso escribirlas en aymara y quechua. Así fue que unos días más tarde se imprimieron las actas en los tres idiomas.
Estaba claro que no queríamos seguir siendo una colonia de España. Queríamos tomar nuestras propias decisiones. Eso era lo importante. Ser libres e independientes. Todos y todas estaban tan contentos que organizaron una gran fiesta en la casa de Doña Francisca. Empanadas y jugo en jarra, una guitarra, un violín. Y que bailen los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Contaron de Lola, que era la abuela, de la abuela, de la mamá, de la prima, de mi amiga, que es compañera de mi vecina. Y me encantó, porque al fin y al cabo, esa es nuestra historia.